¿Cómo les va? ¿Cómo anda la gente? Que cuentan qué bueno que estemos nuevamente en una edición de Charlando de Fotografía entre Mate y Mate, porque la verdad que está bueno esto de juntarnos a hablar de fotografía, de lo que nos gusta, de lo que disfrutamos. Y ya tenemos unos cuantos que se nos han juntado. Ricardo Estremel, ¿cómo va? José Carlos Chirilo Murillo, Rosana Costa, eh, bueno dice que la agarré trabajando, no está mal, Rosara. Rafael Batista Lugo, hola, ¿qué tal? Saludos, ¿cómo estás? ¿Cómo fue por Uruguay? Espero que todo bien. Uruguay estuvo fantástico. La gente increíble, la verdad que un grupo maravilloso, tuvimos un taller buenísimo, hicimos unas fotos muy buenas, la verdad que increíble, me encantó. Víctor Medina de Buenos Aires, ¿cómo estás? Lidia López se ha unido de Guatemala. Álvaro García Mejía se ha unido, ¿cómo va? Membrillo Cuervo de Perú, ¿cómo andamos? Membrillo Cuervo, hace rato que no te veía, Membrillo Cuervo, mirá cómo te tengo, te tengo visto. Jorge Truquillo de Guatemala, ¿cómo estamos? Antonio Vargas, Juncar Lab, Gerardo Cárdenas de México, ¿cómo estás Gerardo? Nos vemos en unos días, 10, 15 días. Eh, ¿Quién más anda por allí? Héctor Drizola de Buenos Aires, Damián Ávila, ¿cómo va desde La Pampa? Laura Romero desde Colombia. Muy bien. Bueno, tenemos un temita muy lindo, muy interesante, porque yo creo que hay, hay un poco de confusión con respecto a esto, ¿no? Eh, y creo que estaría bueno que lo charlemos, que lo debatamos. Y una de las cosas que veo que, que está todo el mundo hablando de eso es el tema de especializarse. Lo mejor que hay en fotografía es especializarme. O sea, tenemos, eh, y yo creo que bueno, vamos a hablar en esta noche un poco de todo este tema, pero como primera medida, tenemos toda una serie de gurúes por ahí que andan diciendo que. Sí, que si no te especializas no vas a hacer nada, que si no te especializas no tiene sentido nada, que este, nunca vas a llegar a nada, sino, o sea, hay toda una onda, ¿viste? Es toda esa onda marketingera de que... O sea, yo creo que hay gente que sí sabe de lo que está hablando y creo que hay gente que leyó dos libros de marketing y ya está dando talleres de marketing, ¿viste? Pero bueno, por eso hay que tener cuidado con eso. Con estos gurús que saben hablar de lo que leyeron, pero por ahí... Ok, bueno, pero vamos a lo nuestro. Yo creo que lo fundamental y como primera medida, ante todo, y bueno, en esto, en este rubro, ¿no? o sea, en otros será lo mismo, será diferente, pero en este sobre todo, creo que sobre todo y como primera medida, seamos fotógrafos. O sea, si no arrancamos por ahí, ya es como que hay un montón de cosas que no tienen mucho sentido, porque me parece que lo ideal es que como primera medida seamos fotógrafos aprendamos de, de, de los fundamentos de la fotografía aprendamos de todo lo que conlleva la fotografía saben qué saben qué es lo interesante de esto que cuando vos aprendes los fundamentos cuando vos aprendes eh, digamos qué es la iluminación qué es la composición los fundamentos las aplicaciones los factores todo lo que tiene que ver con esos temas. Cuando vos aprendes la técnica fotográfica, el manejo de cámaras, distancias focales, todo, todo lo, lo relativo a eso, la edición, ¿podés hacer cualquier cosa? No, no, no están así. Claro que sí, puedes hacer lo que quieras de fotografía. Vos puedes decir que vayan pasando de a uno nomás, eh? porque vas a ver que te vas a encontrar haciendo eh, muy buenos retratos y no vas a tener problema, porque vas a, a saber... Vas a tener el criterio adecuado para iluminar ese retrato en particular. Vas a encontrarte haciéndote fotografía publicitaria y no vas a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque vas a saber qué recursos utilizar para expresar eso que tiene que decir la publicidad. Vas a encontrar haciéndote paisajes. ¿Por qué? Porque vas a conocer del género y vas a saber cómo, cómo expresarte, cómo, cómo manejarte. Vas a aprender de... Vas a poder aplicar y hacer fotografías de eventos sociales, de bodas, de 15, de lo que quieras. ¿Por qué? Porque tranquilamente vas a conocer cómo conectar con la gente, cómo leer los tiempos y cómo utilizar los recursos, los equipos necesarios. O fotografía de moda, o fotografía de naturaleza, ¿está? Fotografía de arquitectura. ¿Por qué vas a poder hacer todo este tipo de fotos? Porque vas a tener un conocimiento integral. Ese es el punto y la clave en esto. Fotografía artística o estética. Fotografía de reportaje. Vas a poder hacer fotografía callejera porque vas a saber cómo es la, la mecánica y el, el, el timing, lo que hay que hacer, cómo, cómo expresarte, cómo qué buscar. Vas a poder hacer bodegones, fotografía deportiva o fotografía gastronómica. Vas a poder hacer lo que quieras. El tema es que... No sé si es porque estamos en un mundo muy, muy acelerado, muy loco, qué sé yo. O es porque hay una mala información. Pero aparentemente la mayoría de la gente quiere... A mí me gusta tal cosa, quiero hacer foto de eso. Pum, y es como un caprichito, ¿viste? Y el problema de eso es que nos estamos en el medio perdiendo un montón de cosas. Miren, yo les voy a dar un ejemplo. A mí no me gustaba hacer retratos. Era una cosa que no... ¿Por qué? Porque la gente me molestaba, ¿viste? Era una cosa que... O sea, retrato. Los bodegones me encantaban, la fotografía de producto. ¿Por qué? Porque los bodegones y el producto no se quejan, no molestan, no hacen nada. Pero el problema no estaba en la gente, el problema estaba en mí. ¿En qué? En que yo no entendía cómo era la dinámica del retrato, no entendía cómo era eh, el, el tema de conectar con la gente. ¿sá? No entendía esto que siempre digo: que el hacer buenos retratos no se trata solamente de una cuestión técnica ¿sá? o de lugares bonitos. Se trata de amar a la gente para conectar con la gente. Entonces, algún día vamos a charlar más de eso. Entonces, bueno, me tuve, tuve la necesidad de hacer retratos. Y yo sabía lo que medianamente debía hacer, pero no, no me había puesto a conectar. Y el retrato en sí, como algo formal, no me gustaba mucho. Me resultaba medio aburrido. La cuestión es que, bueno, perfecto. Eh, me puse con esto, pero un día dije, si yo puedo contar historias con los objetos, con las cosas también puedo contar historias con la gente. Entonces me puse a trabajar sobre eso en los retratos. Y empecé a, en los retratos a trabajarle algunas cuestiones que tenían que ver con el bodegón. Y empezó a salir lo que hago hoy en día de retratos. ¿Está? Esta cuestión de contar historias. Entonces tiene que ver con esto, tiene que ver con que una vez que conocemos todos los fundamentos, no solamente que vamos a desarrollarnos y vamos a poder hacer cualquier tipo de fotografía, sino que además vamos a poder empezar a mezclar y a conectar, que de eso vamos a hablar ahora. Así que una de las cosas que son fundamentales es que tengamos claro un par de conceptos. Vamos a empezar por esto. Formación es el nivel de conocimientos que una persona posee sobre una determinada materia. Y la formación es lo primero, necesitamos formarnos, formarnos como fotógrafos. ¿Y para eso qué necesitamos? Técnica, iluminación, composición, semiología, comunicación, historia del arte, edición. Eh, ¿Qué más te puedo decir? Eh, bueno, otro, otro tipo de materias y de cosas de las cuales nos van a formar como comunicadores visuales, como fotógrafos realmente. ¿Está? Esa es la formación, una formación integral. O sea, bueno, manejás la cámara de una manera particular eh, para hacer este, qué sé yo, reportaje o para hacer paisaje. O sea, vos manejas tu cámara con, con las dos manos, eh, mirás por el visor, o sea, sabes dónde están todas las cosas para una cosa o para la otra. ¿Se entiende? Eh, todo lo que tiene que ver con la técnica, la composición, vas a conocer los fundamentos de. El equilibrio, la armonía, el tema de cómo relacionar la gramática fotográfica, toda esta parte comunicativa de la fotografía y aplicarla en consecuencia en cada cosa. Pero ¿cómo? En cada? O sea, hay una formulita para el paisaje, para esto, para el retrato, para otro. No. Lo que todo ese cúmulo de conocimientos te da, y esta es la palabra clave acá, ¿eh? agárrate. Todo lo que te da es criterio. Criterio. Criterio para aplicarlo en la situación... Eh, Específica, criterio para aplicarlo de la manera adecuada para expresar y representar eso puntual de forma precisa. Eso es lo que vas a tener. Criterio. Lo único que te da criterio de aplicación, criterio estético, criterio comunicativo es el conocimiento. Es poder contar con muchas herramientas para qué, para poder relacionarlas y expresarte. Ese es el punto. Así que dijimos que con primera mira tenemos la formación. ¿está? Necesitamos tener una formación adecuada como fotógrafos. Ojo, estamos hablando para profesionales y estamos hablando para aficionados. ¿eh? No, no se crean que, ah, bueno, no, pues yo soy aficionado. Para el que quiera hacer las cosas bien, estamos hablando. ¿Está? No se crean que esto es una cosa simplemente, ah, bueno, no, a mí me gusta, pero más o menos, bueno, puedo querer hacer bien y sí, me encantaría. Bueno, entonces, eso también es para vos. Segundo, una vez que estamos formados, viene la especialización. Especializar, se dice el diccionario, que es adquirir conocimientos especiales en una rama determinada de una ciencia, arte, técnica o actividad que se domina. Adquirir conocimientos especiales en una rama determinada de una ciencia, arte, técnica o actividad que se domina. ¿Está? O sea, no podemos especializarnos en algo que no sabemos. Y miren, yo acá tengo un montón de, de, de ejemplos para dar y de, de experiencias. De experiencias que me han tocado vivir. ¿eh? O sea, gente que no, yo hace ya tiempo que vivo haciendo determinado tipo de fotografía. Este. Y bueno, tengo mucha clientela. Quiero venir a aprender algunas cosas. Y por ejemplo, no conoce la escala de diafragma. No sabe este. Eh, la relación de diafragma y obturación. ¿Me entendés? O sea, vos decís, ok, y vos das talleres de eso. Sí, sí, porque para esto no es tan importante. ¿Cómo? Entonces, es como que primero nos especializamos eh, y ahí quedamos. Entonces, primero está la formación, después viene la especialización. Pero la especialización es algo que cae de maduro. ¿Por qué cae de maduro? Porque es algo que con el tiempo te vas a dar cuenta que qué es lo que más te gusta, qué es en lo que más fluís, qué es lo que te, te, te digamos, te divierte mucho hacer, lo querés hacer y, y te da mucho. Y en base a eso te expresás. ¿Está? Para mí es fundamental eso. Especializarse es continuar la formación profesional. Pero obviamente primero tiene que haber una formación profesional. O sea, no podemos continuar algo que nunca empezó. Y la formación profesional es, es yo no te digo de última, o sea, si podés sí hacerlo, una buena carrera, ¿está? Pero por lo menos sé un curso inicial de técnicas, sé cursos de composición, de iluminación fundamentos, ¿no? Lo genérico, básicamente. La capacitación integral es funcional, porque al poder dominar todos los géneros fotográficos, incorporamos recursos de distintas disciplinas que nos permitirán ser creativos. Primero debemos aprender muy bien los fundamentos técnicos, estéticos y comunicacionales, y luego buscar experimentar, mezclar. Todo eso me va a permitir expandir mi, mi capacidad creativa, porque acordémonos ¿no? que creatividad es conectar cosas. Entonces, necesito, si, 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 si tienen la posibilidad de hacer una buena carrera fotográfica, hágala, está bárbara, ¿no? Eh, o tener un estudio, a nivel terciario o universitario. Pero por lo menos si no hagamos cursos de técnica fotográfica, manejos de cámara, de iluminación, de composición donde se vean los fundamentos, se vean los criterios, y después de eso, bueno, arrancamos con eh, ya cuestiones un poco más específicas. Pero cuando vos tenés, empezás a tener conocimiento de un montón de áreas y de ramas, y, y realizás eso, vas a ver que se va a crecer tu fotografía, muchísimo va a crecer tu fotografía. Y miren, si no tenemos muchos recursos, ¿qué vamos a conectar? Dijimos que creatividad es conectar cosas. Abraham Maslow decía, si solo tienes un martillo, verás todos los problemas como clavos. Necesitamos recursos. Nadie está en contra de la especialización, pero después de aprender, no antes. Nadie puede ser traumatólogo antes de ser médico. ¿ta? O sea, yo creo que ahí hay una cuestión fundamental. Si no tenemos recursos, todo lo que hacemos es siempre lo mismo, todo siempre es igual. Yo les comentaba recién la experiencia esta de los retratos con los bodegones. Pero como eso hay un montón de cosas, como eso hay un montón de cosas que hacemos. Miren, a mí uno de los géneros que más me cuesta fotografiar es el reportaje. Es la fotografía callejera, el reportaje fotográfico, ese tipo de cosas. ¿Por qué? Y básicamente porque yo no tengo el control de eso. Entonces, como que no lo tengo mucho. Bien. ¿Qué es lo que me obligo a hacer cada vez que viajo en distintos lugares o mismo acá en, en mi ciudad o en la zona? Salgo con mi cámara a hacer reportajes. Vamos a un mercado, vamos al centro, vamos a la calle, vamos a tal lugar, vamos a... ¿Por qué? Porque eso es lo que necesito perfeccionar, eso es lo que necesito hacer crecer. Claro que también hago paisajes, claro que hago esto, pero ¿se entiende? ¿Ustedes piensan que hay mucha diferencia entre la fotografía publicitaria y la fotografía de bodegón? No. ¿Ustedes se creen que hay mucha, mucha diferencia entre los retratos de un tipo o retratos de otro tipo? No. O sea, hay cuestiones, digamos, que son inherentes a ese, a ese mismo tipo de fotografía, pero nada más. Pero la base, los fundamentos, todo es lo mismo. Entonces, lo que necesitamos es tener muchos recursos para qué? Para poder tomar de todos esos recursos e ir conectando nuestra cabeza. Miren, una de las cosas que tenemos que hacer es. De hacer es Dejar de pensar como fotógrafos de bodas, de niños, de gastronomía, de publicidad, de naturaleza y empezar a pensar como fotógrafos, centrarnos en la imagen, disfrutar de nuestras fotos, así iremos incorporando nuevos conocimientos y más recursos creativos. Creo que este es un punto que mucha gente no está haciendo. Es un punto que mucha gente no está haciendo. ¿Está? No sé, no sé si es porque estamos con el tema de los likes, estamos con el tema de competir, estamos con el tema de ver qué sale nuevo, estamos. ¿Cuánto hace que no estás disfrutando de las fotos? ¿Cuánto hace? ¿Está? Mañana voy a hacer un pensando en voz alta de esto. Pero necesitamos dejar de pensar como fotógrafos encasilladitos, no yo solamente hago bebé, 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 boda, 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 boda. No, no. Andás y el paisaje nada no, pero no me gusta el paisaje. No importa, vos tenés que nutrirte. Puede haber gente que le guste, ¿no? Pero vamos a ser sinceros. ¿A quién le gusta la selga vida? Eh, más o menos. Pero es buena, te nutre, es hierro, necesitas consumir. O sea, a ver, ¿quién dijo que tiene que...? Ah, todo genial. Y vas a ser que cuando la empieces a hacer y empieces a hacer cosas tan buenas, vas a disfrutarla. Porque vas a empezar a ver resultados, porque vas a ver que vos podés hacer eso. Eso que te resistías o no te gustaba, bueno... Lo encarás, vas y obtienes resultados y decís, si, oh, mira qué bueno que soy para esto. Mira qué bien que me sale. Mira cómo puedo y empezás a descubrir un montón de cosas nuevas. Consciente o inconscientemente vas a empezar a aplicarlo a ese tipo de fotografía que es la que más haces o la que más te gusta. Y ahí empieza a aparecer una mezcla rara, una cosa nueva, algo diferente. ¿Por qué? Porque vos sos el que hace el cóctel acá adentro, gracias a todo ese conocimiento. Necesitamos los fundamentos como primera medida y necesitamos volver a disfrutar de lo que estamos haciendo, porque esa es una parte que me parece que a algunos le está fallando. Esa parte de disfrutar, está ahora necesitamos disfrutar. Y aquellos fotógrafos que conocen los fundamentos de la fotografía no sólo tienen una sensación de satisfacción mayor por poder obtener mejores resultados, sino que además. La fotografía se plantea como una aventura que nos permite descubrir nuevas formas de expresarnos visualmente, nos permite contar historias a través de nuestras fotos. Esa es la parte que tenemos que empezar a manejar, esa es la parte interesante en todo esto. Ahí es donde yo digo que hay que empezar a hacer cosas que, que realmente eh, nos, nos den satisfacción, podamos disfrutar, podamos divertirnos. Si no saben qué, la fotografía es un trabajo más, es un. Es el opio de los pueblos, es un. No. No, y acordate cuando disfrutabas y te divertías con esto. Bueno, hay que volver a hacer lo mismo. Miren, aquellos que trabajan como fotógrafos, que son fotógrafos profesionales, a mí no me vengas con fotógrafo de boda, fotógrafo publicitario, fotógrafo de moda, fotógrafo profesional o, o fotógrafo, aficionado, punto, no andemos con mucha vuelta. ¿Está? Que ahora, ahora, son, ahora no son más pH, ahora son fotografía, o no sé cómo que me decían la semana pasada, y Ronald, qué sé yo, bueno. Pero basta de eso. Somos fotógrafos profesionales, punto. O fotógrafos aficionados. Dejemos darle tanta vuelta a la cosa. Si sos fotógrafo profesional, el punto, es, ¿sabe dónde pasa el chiste? Pasa por el hecho de que empieces a saber cuál es el tipo de fotografía que te gusta, que te divierte, que disfrutás tremendamente, y una vez que la encontrás y la empezás a desarrollar bien, empezar a pensar cómo hago para ganar plata con eso. Y dejate de llorar y dejate de andar con "Ay, porque regalan los precios, ay, porque ya no se puede, ay, porque la gente quiere todo barato, ay, porque la gente ya no hace más, ¿no será que tu foto no valen ni 5 pesos?" ¿No será que la foto que vas a hacer es lo mismo que todo el mundo, por eso la gente prefiere pagarle la otra más barato? ¿No será que ya no te divertís ni disfrutás más con lo que estás haciendo y necesitarías un refresco en tu cabeza para empezar a hacer algo diferente? Pero no diferente porque quieras hacer algo nuevo y de vuelta el marketing. No, no, no. Porque tu cabeza va a producir cosas distintas cuando te llenes de conocimiento. Ese es el punto. ¿Está? Pero bueno, tenemos que trabajar para ir a ese lugar, ¿eh? Tenemos que trabajar para ir a ese lugar. Gente linda, gente linda, gente linda, gente linda. Mientras preparan todas sus preguntas y sus cosas y, y sus este. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, opiniones y todo tipo de cuestiones que van a venir, que me parece genial. Les comento. La semana que viene. La semana que viene están comenzando los cursos online. ¿Está? Así que bueno. Eh, apróntense, entren a la página ahí fotografía.com para ver toda la oferta de cursos que hay, los días, los horarios, los costos, todo. Ya hay varios que se están anotando, ya hay algunos cursos que se están llenando, así que bien, eh, andamos bárbaros, está, está buenísimo. Lo que te diría es que te ponga las pilas, aquellos que quieran ya arrancar, la semana que viene comienzan. Cualquier cosa me escriben y estamos en contacto. Y el día 22 salgo para México. México, México, México. Me encanta México. Con mi amigo Chao Choa Y ahí vamos a encontrarnos también con Brenda Reyes, con Gina García y toda la gente del Fotoclub de Saltillo. Que gente maravillosa. Con Toño, ahí en Aguascalientes. Un amigazo, un tipo fenomenal. Este, vamos a tener varios talleres. Vamos a estar en Ciudad de México, 25-26 de mayo en Ciudad de México, y el lugar del taller va a ser la Escuela de Fotografía George Eastman. ¿Está? Después vamos a estar 1 y 2 de junio en Guadalajara, que el lugar del taller está en la página web, fíjense bien. El 7, 8 y 9 en Saltillo. 7, 8 y 9 de junio en Saltillo vamos a tener 7 retratos, 8 y 9 vamos a tener eh, expresión fotográfica. Y el 11 y 12 de junio en Aguascalientes. Tenemos gastronomía y publicidad. Cerrando la gira de México 2019 en Puebla. 15 y 16 de junio Puebla con otra vez Iluminar el Desafío de la Fotografía. Che, el iluminar que voy a dar ahora acá en en México, el 25 y 26, es el número 64. No, 65, 65. Pero, tremendo iluminar. ¿eh? Muy bien. Eh, y rapidito rapidito también les comento 13 y 14 de julio estoy en Puerto Rico está con iluminar el desafío de la fotografía 13 y 14 de julio Puerto Rico ahí está mi amigo eh, Jorge Serrano que está colaborando con toda la organización y para terminar este el primer semestre iluminar el desafío de la fotografía en Río Cuarto Argentina el 27 y 28 de julio organizado por cultivarte nos encontramos ahí a a, a generar todo este tema de la luz, a ver todo el tema de la expresión a través de la iluminación. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver cómo andan todos mis, mis amigos, todas sus opiniones. Uh, acá estoy viendo, vamos como siempre, no que arranco de atrás para adelante. Muy bien. Damián Ávila, ¿cuánta razón, Gustavo? Me está haciendo falta volver a disfrutarla, me encuentro en un momento de estancamiento y creo que es eso. Es eh, muy probable, Damián, ¿eh? Muy probable, porque estamos tan, viste o preocupados, así, oh, ¿cómo que no hay trabajo, que toda la historia, que la crisis? Crisis en Latinoamérica yo creo que, desde que por lo menos yo tengo uso de razón, 5 o 6 años habla de palabra de crisis, así que basta de eso. Miguel Mora, eh, hola, buenas noches, Gustavo. Hago fotografía con los elementos que tengo y uso únicamente flash de la máquina, lo que me limita para profesionar la iluminación. Y sí, Miguel, pero bueno. mira hoy en día se consiguen flashes, por si, si querés flashes no. Muy muy económicos, a muy buen precio, baratos, nuevos y, y puedes llegar a conseguirlo usados también en buen precio. ¿Tá? Así que, ojo, que hay un mercado muy interesante. Pero también tenemos la luz natural ¿eh? y tenemos pantallas caseras que te podés hacer. Hay un montón de cosas interesantes, Miguel. ¿eh? No todos se crean que es flash flash. Felo, en este tema de formación, ¿qué buenos libros recomiendas para la composición? Bueno, yo creo que uno que es interesante para arrancar. Es El ojo del fotógrafo de Freeman. Ese me parece que es un libro que está piola. ¿eh? Eh, Ricardo Choi Fox dice, historia del arte en la moda. Sí, y hay para sacar ahí tremendo, ¿no? Gustavito Ibarra, mi amigo oriental de Nueva York. No hace mucho que estoy en esto, solo unos cuatro años, pero he hecho varios tópicos. Lo que, lo que no me gustó mucho fue Macro. Compré un lente y luego lo vendí. No sé, tenía miedo de la araña y me saltara la cara. Y bueno, es una cuestión también de coraje. Esto no, pero, pero está bien. Bueno, pero hay que ir haciendo, probando, desarrollando. hay qué onda, Diana Lorena Calone Ruiz. Podés dominar todo, pero quizás no tener las herramientas por falta de dinero. Bueno, hay que empezar de a poco. Hay que empezar de a poco. O sea, a ver, eh, miren, yo hago fotografía y, y muchos lo ven. Mi cámara, digamos, es una D700 que tiene 12-13 años y una D800C que tiene como 8 años. ¿tá? Y tengo flashes de 50 dólares. O sea, ¿no, no te creas que es, wow, tener una inversión tremenda. No, no tanto. Primero. Segundo, bueno, con los recursos que hay, empezar a arreglarse con eso y empezar a explotar eso. Yo les voy a contar una anécdota, por lo que dice Diana. Miren, cuando yo arranqué la fotografía, me compré una cámara, una Yasica FX3, eh, una linda cámara, bien robusta. En esa época todas las cámaras estarían como lente de kit un 50 milímetros. Por eso la gente de mi generación, un poco más vieja, están como podridos de los 50 milímetros, porque los gastamos en lentes. Durante un año y medio, todo lo que tuve, o casi dos, todo lo que tuve fue un 50 milímetros con mi cámara. Ahí de... Este, con la reflex, un 50 milímetros. Eso era todo lo que tenía. Claro, como estaba pagando la cuota de la cámara. Este... Una de las cosas que ocurría es que no tenía ni para comprar rollo y todo ese tipo de cuestiones. Estaba haciendo un cursito de fotografía y ahí se me iba todo. Eh, y es más, les voy a decir, voy a hacer una confesión pública acá. Este, en realidad eh, salíamos los fines de semana, así que yo a tomar algo a bailar, que yo porque pagaba Elsa. Ah, ojo. Pero bueno, más allá de eso, más allá de eso... Eh, lo interesante de todo esto es que yo podía fotografiar porque mi hermano trabajaba en un diario, en un periódico, y él me conseguía rollitos. Ahora, ¿cuál es lo, lo interesante de estos rollitos? El tema es el siguiente. Eh, en esa época se compraban las latas de película de 30 metros. Esas latas de 30 metros lo que hacían en el periódico era fraccionarlo y hacían rollitos de 10, 12 tomas, 15 tomas. Desarmaban los carretes, armaban los rollitos para qué? para salir a fotografiar algún evento, volvían, cortaban el rollo y ponían a revelar. Entonces esos rollitos generalmente quedaban un pedacito de película. Y eso me los regalaban a mí. Así que yo tenía rollitos de tres fotos, cuatro fotos, dos fotos. O sea, nunca sabía de cuánto eran esos rollos. ¿Está? Entonces yo agarraba esos rollos, los cargaba en la oscuridad para que no se velara nada y salía a hacer fotos. Entonces veía algo y digo, ah, qué bueno que está esto para fotografiar. Entonces agarraba la cámara y me acercaba y miraba y estudiaba y estaba por sacar... No, no, para, 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 vamos a ver de vuelta. A ver, tengo que... ¿Por qué? Porque yo no sabía si sacaba una foto y se terminaba. No sabía si tenía dos fotos más tres. Esa fue mi escuela durante un año. Hasta que después conseguí un flash, al año y medio, más o menos, dos años. Un Antar. Viejísimo. A con batería de moto, cada dos tiros, una me pegaba una patada, una descarga eléctrica del condensador. Bueno, y ahí arrancamos, y ahí vamos. ¿Está? Entonces, vamos con lo que tenemos y vamos desarrollando. Y vamos a llegar lejos, te puedo asegurar. Porque cuando vos tenés pocas cosas, las exprimís a mano. Cuando tenés un montón, empiezan a quedar todas tiradas. Eh, José Carlos Chirino Murillo. Saludos, Gustavo, como siempre, un gusto verte y escucharte. Saludos desde Perú, un abrazo a la distancia. Un abrazo para vos, José Carlos. ¿Quién más anda por ahí? A ver, a ver, Guillermina Baigorria, ¿qué tal? Yao Chua, información de los talleres. Yao, no, no pierde no pierde oportunidad, mi querido amigo Yao. Grande, grande Yao. Gustavo eh, Ibarra, yo tengo planeado hacer Composición 2 en la segunda parte del año, o que ahí en agosto arranca eso. Juan C. Garamillo, ¿tú usas algún programa para edición? Mira, en este momento estoy haciendo la captura de las fotos con el Capture One y revelo ahí y después edito en, en Photoshop. Juan Pablo Benavente Merino. Hace pocos días decidí dejar de cursar dos materias de la Tecnicatura en Fotografía porque noté que no estaba disfrutando del trayecto. Bueno, pero tranquilo, compañero. ¿eh? Tranquilo. A ver. Eh, ponele. No importa. A ver. No estoy disfrutando. Eh, por ahí te, te voy a contar algo. Mirá. Nuestro cerebro es. Perezoso. A nuestro cerebro no le gusta aprender. ¿Por qué? Porque tiene que hacer modificaciones en su, en su estructura. ¿Está? Entonces, el tema de que es, ay, me cuesta estudiar, me cuesta aprender, es real. Te lo puedo asegurar, Juan Pablo, es real eso. Eh? ¿Pero por qué? Porque tu cerebro no quiere. Porque tu cerebro, la única función que él tiene, es mantenerte vivo. Entonces te dice, a ver, Juan Pablo, hasta acá llegamos vivo, querido, mantengámonos así, no hagamos ningún cambio, cosa rara. Cualquier estudio, cualquier cosa, conlleva cambios dentro de su estructura. Entonces, claro que por ahí te va a costar, claro que no te va a gustar, claro que por ahí va a ser molesto, pero bueno, todo lo que es estudio y conocimiento, metele, no abandones, no abandones, no desaproveches si tienes la oportunidad. ¿Está? Agarra ese tripa corazón y metele ese estudio, que en alguna cuestión te va a servir, en algo va a sumar, todo conocimiento en algún momento es útil, así que tómalo. Vuelva a esas materias, vamos. Eh, Membrillo me dice, antes se cuidaban los disparos. Y papi, con rollo de tres tomas, ver qué? Era una cosa que... Eh, yo me acuerdo de mi primera cámara de rollo, cuando mi esposa la agarró, me trayó el rollo de 24 en 3 segundos. Claro, y uno sufría, te dolía eso. Tedinson, saludos de Perú, un gusto, Tedinson, Juan Santa Cruz. Hola, Gustavo, un abrazo, ¿cómo anda Juancito? Eh, Alejandra Morales, saludos, ¿cómo andás? Andy Sauceda, hola Gustavo, ¿cómo vas? Saludos desde Honduras. He estado leyendo el ojo del fotógrafo y considero que he crecido un poco. Muy bueno. Me llama la atención la fotografía social. Pronto andaré practicándola. Me ha motivado un documental llamado La sal de la tierra. Ajá, eso es más documental que social, te diría, aunque tiene una parte social. Pero pero bueno, hay que meterse, hay que meterse a averiguar acerca de los géneros, hay que leer, hay que practicar, hay que desarrollar mucho tipo de fotografía, y empezar a pero sobre todo tomar conocimiento para. Acuérdense, acuérdense que hay un proceso. El proceso es información. Yo necesito tener información de todo, muchísima información. Toda esa información cuando la proceso se transforma en conocimiento. ¿Está? La información se transforma en conocimiento. Ese conocimiento es para una aplicación práctica. Así que, cuando tengo el conocimiento, lo llevo a la práctica. ¿Para qué? Para que la práctica me dé un resultado. Cuando empezamos a tener buenos resultados, nos entusiasmamos. La, la práctica consecutiva y, y disciplinada es la que nos da las habilidades para poder desarrollarnos como fotógrafos. Ese es un proceso fundamental. Información, conocimiento prácticas, resultado y habilidades. ¿Está? Así que hay que meterle a todo eso conjunto. Héctor Manuel Ramírez, saludo, Gustavo, un abrazo y esas anécdotas son bien chéveres recordarlas. Sí, hermano, te aseguro que no voy a olvidar nunca cómo la sufría. Eh, Daniel Ricardo Rodrigo Siles, triste ver la nueva ola de fotógrafos que tienen como referencia el Facebook sin ocuparse del conocimiento, menos de la técnica y muy lejos de contarlo con sus imágenes porque están atendidos a los presets. ¿Qué consejo darías a los chicos que quieren entrar a la fotografía en serio y no por moda? Básicamente esto, Daniel. Esto que estamos hablando. Pero yo una de las cosas que quiero hacer es predicar con el ejemplo. Por eso yo no dejo, yo sigo aprendiendo, sigo leyendo, sigo buscando y desarrollando cosas. ¿Para qué? Para ir evolucionando. Mira, si hay algo que me he dado cuenta y hace bastante tiempo es que hoy en día no te puedes quedar quieto. No te puedes quedar quieto. Hoy hay, hoy hay que moverse, hoy está todo cambiando, la tecnología cambia. Cuando la tecnología cambia, cambia el arte, y eso acuérdenselo, ¿eh? fundamental. Cambia el lenguaje. Entonces, pero lo que sí nos, nos da fundamento es el conocimiento. Los fundamentos que tiene nuestra, nuestra actividad, la fotografía. Eso es algo inamovible, y a partir de ahí construís lo que querés. ¿eh? Así que ese es mi consejo, básicamente. O sea. No agarres una cámara, no creas que es, que es este, chévere el tema de la cámara y te haces el loquillo por ahí, qué sé yo. No, no, eso no, 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 pasa nada con eso. Lo importante es ponerse a estudiar en serio y transformar, crear, revolucionar. Miren, eh, hay un punto que es clave. En, en muchos países del hemisferio norte, la fotografía es una carrera de grado, una carrera universitaria. O sea, se si estudia durante cinco años, te recibís o de abogado o de licenciado en arte fotográfico. ¿Está? En algunos países de Europa, en Estados Unidos, hay varias universidades donde se enseña y todo eso. Y, y realmente sale gente con una cabeza de un conocimiento visual tremendo. Entonces, claro, después vienen las tendencias. Todas las tendencias, vos viste, que son de, vienen de John Smith o de Björk, este Bullock, o de. ninguna viene de Juan Pérez o de Alberto Castillo, ¿viste? ¿Por qué todas las tendencias vienen de allá? Porque allá hay un conocimiento y hay un estudio tremendo. ¿Por qué nosotros no podemos desarrollar tendencias? Porque estamos esperando a ver que ellos hagan algo y nosotros después lo repetimos acá. Vergüenza me da. Entonces, muchachos, necesitamos ponernos a trabajar en conocimientos, empezar a trabajar en estética, en comunicación, en técnica y empezar a buscar nuestras raíces, quiénes somos, lo que hacemos, lo que nos gusta, disfrutar y empezar a expresarnos. Y vas a ver que vamos a empezar a formar tendencias nosotros. Vas a ver que va a haber una nueva fotografía latinoamericana o del hemisferio sur real con, con parámetros técnicos estéticos muy particulares, pero necesitamos fundamento, conocimiento para eso, si no no vamos a ningún lado. Necesitamos tener muchas cosas en la cabeza para conectar y que de ahí salga algo innovador. No de ver lo que hace un americano, un español o un ruso o un este qué sé yo, alemán, no Sino de lo que hacemos acá. Esto me salió medio nacionalista. No quiero meterme en ningún tipo de cosas. Pero sí quiero que entendamos lo siguiente: Conozco fotógrafos que son impresionantes en América Latina. ¿Está? Y en España, y en Estados Unidos, obvio, más bien. Pero hay mucho acá. ¿Por qué no estamos saliendo? Es una consulta interesante, una pregunta para hacer. ¿eh? Rafael Batista Lugo. Recuerdo también que muchos fotógrafos de mi época le tenían miedo al, al flash. Si lo sacamos de día, se reían de mí que hace es este logo con ese flash. Y sí, sí, era, era una cosa era rara, ¿no? Pablo Casoli, saludo desde Mar del Plata. Pablo y Valentina, muy bien. Sergio Nolasco, saludo desde Kansas. Sergio, ¿cómo estás? Voy a estar en Kansas, ¿eh? en septiembre estoy en Kansas, Sergio. Ya estaremos aprendiendo en el próximo curso. Muy bien. Antonio Vargas, yo empecé con un flash de mano, con mucho esfuerzo de trabajo y ahorro, me fui haciendo de más equipamiento. ¿Cómo? Si me faltaba dinero para algo, trabajaba lo más posible hasta poder comprarlo. Ahora tengo un estudio y lo alquilo y me sigo equipando. Claro que sí, pero claro que se puede, se puede, hay que meterle nomás, no hay que tenerle miedo. Eh, muy bien, muy bien, ¿por dónde vamos? Hola Gina García, ¿cómo va? Y de Saltillo, buenas, buenas. Eh, Laura Torosis, hablando de conocimiento, se ha realizado un taller de cortometrajes muy interesante y enriquecedor. Muy bueno. Meterse en la parte audiovisual. A ver, por lo menos sumiar un poco ahí. ¿Está? Eso está muy bueno. Yo la tengo a mi hija, que se ha recibido, todavía no, le vale, falta la tesis para licenciada en dirección y producción de radio, cine y televisión. Y bueno, con ella tenemos un buen enganche con todo lo que es el tema de, lo, de los este, audiovisual, ¿no? Pero bueno. Hay que crecer en eso. Héctor Mayor Ramírez Zapata. Mi primer softbox fueron cinco tablas de triplex con una pantalla translúcida de tela y un trípode hecho con retrasos de tubo de aluminio. Mira vos. ¿Querés que te muestre un muy buen softbox que se pueden hacer? A ver, creo que está por aquí. Creo que estaba por aquí. Mm, tela debo. Pero bueno, para la próxima les voy a mostrar. Con las conservadoras de Telgoporo, de, de este Triplex o de. de Corcho blanco que le dicen, esas conservadoras para las heladeras, esas conservadoras para la bebida fría que se pone hielo adentro. Bueno, con esas. Del lado del fondo le haces un. le cavas un agujero para poner tu flash y del lado del frente le pegás papel mantequilla, papel vegetal y tenés un softbox espectacular. Vamos a ver si me acuerdo. Después les, les, les paso alguna foto que tengo de eso. Pero lo, lo importante es que con los recursos que tenemos, arranquemos. Pablo Limardo se ha unido. Guarda que vino el jefe. Este, ¿Se entiende? Y, ¿Y si no con la luz natural? ¿Y si no con un pedazo de cartón blanco para, para hacer de pantalla y el sol? Lo que sea. Yo creo que los recursos técnicos no pueden ser un, un, una limitante. Para nada. Y menos para leer, para estudiar, para ese tipo de cosas. Pero necesitamos que todo este conocimiento llene nuestra cabeza y con la actitud de empezar a disfrutar lo que estamos haciendo. De divertirte de nuevo de encontrar la magia de capturar y de transformar escenas, de crear cosas. Eso a mí es lo que me mantiene constante. El tema de decir, wow, tengo un taller nuevo, tengo un desafío nuevo, quiero hacer fotos de esto, tengo un trabajo de esto, quiero producir tal cosa y empezar a ver en mi cabeza y en otros lugares cómo, cómo busco recursos. Pero tengámoslo claro eso, eso es fundamental. Porque si no, esto se transforma en, en un trabajo, se transforma en una carga, es algo espantoso. ¿Qué más tenemos por ahí? A ver, ¿quién más anda? ¿Quién más anda? ¿Quién más anda por ahí? Che, ya está, ya se, ya no, no ya charlamos todo lo que había que charlar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, estoy yendo para arriba, estoy yendo para abajo, pero no encuentro nada nuevo. Básicamente, gente, chao. Yo me acuerdo que cuando aún vivía mi abuelo quise decirle que me enseñara fotografía, pero cuando vi su cámara Leica M3 me espanté de ver tanto número por todos lados y no quise dedicarme a aprender. Mal hecho. Ahora me arrepiento de no haber aprovechado esa gran oportunidad de aprender a la antigua. ¿Eh? ¿Para, para, para, para. ¿Por qué la antigua? Calmate con la antigua. ¿eh? Ojo, que acá venimos los antiguos. ¿eh? Los dinosaurios volvemos a la vida. Eh, Ramón Guillermo Morriera Zaracho. Hola, hola, ¿cómo andamos? Ramón Jorge Martínez. Hola Gustavo. Creo que uno de los problemas es, es en trabajar usando todo nuestro conocimiento y para poder dar a la gente otra opción. Y no siempre de lo mismo. A mi criterio, hace que sacrifiquemos mucho tiempo en proyectar y ejecutar con todos los recursos para poder mostrar algo nuevo para la gente y que se vea el trabajo del fotógrafo. A ver, no entiendo, Jorgito. Dice: Hola, Gustavo. Creo que uno de los problemas es en trabajar usando todos nuestros conocimientos para poder dar a la gente otra opción. Y no siempre de lo mismo. A mi criterio, hace que sacrifiquemos mucho tiempo en proyectar y ejecutar con todos los recursos para poder mostrar algo nuevo para la gente y que se vea el trabajo del fotógrafo. Uh, Jorge, yo creo que la cuestión es la siguiente. O sea, yo creo que mi trabajo por ahí tiene sus diferencias o sus cosas porque cada persona es diferente, cada situación es distinta y trato de leer las cosas de una manera distinta. Miren, hay un ejemplo muy interesante. Si entran en mi Facebook van a poder ver las fotos del de taller de, de Uruguay, de este fin de semana pasado. Y uno de los sponsors que tuvimos y que nos dieron cosas para fotografiar fue una casa de té, ¿no? De, de té para tomar el té. Y si se fijan bien en el álbum que yo publiqué de lo que fue el taller, hay dos fotos de té, dos bodegones, uno de té oriental y el otro de té inglés. Y si los ven bien, son dos lecturas totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque ameritaba que sea distinto. Porque había que expresar cosas diferentes. Pero lo que vos haces es utilizar todos los recursos en base a lo que interpretás del cliente, de la situación, del momento, de la cosa. ¿Está? Entonces, <coughs> yo creo que sí. Si no interpreto mal, lo que está diciendo Jorge es que el problema es que andemos tratando de hacer algo diferente. No hay que hacer algo diferente, hay que hacer algo auténtico, algo tuyo. Pero claro, pero ¿cómo hago algo distinto? Cuando llenes toda tu cabezota de conocimiento y ahí empieza a haber conexiones y ahí empieza a haber chispazos ahí arriba, vas a ver que van a empezar a salir cosas que van a tener una orientación van a tener una forma, un estilo y va a ser auto auténtico tuyo pero en eso tenemos que trabajar, en llenar esto de, de conocimiento para que salgan las conexiones si no estamos sonados eh, Rosana dice que está pero no puede escribir, bueno, estás, genial eh, Jaime Jaramillo, hace minutos leí que venías a Guadalajara. Así es, mi amigo. 1 y 2 de junio estoy en Guadalajara. Quiero conocer Guadalajara, me dijeron que es precioso, así que vamos a ir por ahí. Raúl Peña Bernal, desde eh, Alcaldía Gam en Ciudad de México. El arte de la improvisación para capturar en un clic latido un universo. Mm, me quedé perdido, pero bueno, ahora lo analizamos, Raúl. Valeria Secheria, te lo conté la semana pasada, tengo un softbox de cartón y papel de plomo, con eso hago todo lo que puedo. La necesidad tiene cara de hereje, exactamente. Y la necesidad es la madre de la inventiva también, ¿eh? Hay que ser creativo, hacer con lo que se tiene. Besos desde Uruguay. Muy bien, muchas gracias Valeria. No, no, seguro que sí, eh. Miren, hay un, hay un tema con respecto a esto. Hay un tema con respecto a esto. Las marcas han hecho un muy buen trabajo. Por qué? Porque han conseguido un montón de, de, de fotógrafos de gente que se enganchó en esa, viste. O sea, eh, sos embajador de la marca. Ah, oh, genial. Entonces, eh, ¿qué es lo que nos han convencido o quieren convencernos de que cuanto más plata gastemos comprando equipo, mejores fotógrafos vamos a hacer? Mentira, mentira. O sea, ¿para qué quieres todo un estudio, flashes de estudio y equipos y que yo no sé manejar? Entonces. La cuestión es que no es que no te creas que porque compres un montón de equipo vas a hacer una buena foto. Con tu cabeza vas a hacer una buena foto. No con flashes, pro foto, godox, chita, h, bello, Nuo, ni con Canon. No, 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 chiquito. Con esto vas a hacer una buena foto. Con conocimientos hacer una buena foto. Entonces no se trata de andar gastando en equipo. Se trata de ir invirtiendo de a poco y en la medida que lo necesitas. ¿Por qué? Y ya lo dije un montón de veces, ¿está? Un mejor equipo lo único que va a hacer es que tu mediocridad se vea con más definición, nada más. Porque no pasa por ahí la cosa. Las fotos buenas no las da una mejor cámara. Una cámara va a dar quizás mejor definición. Las fotos buenas las va a dar tu cabeza. Así que si tus fotos, puedes decir, che, las fotos que estoy haciendo son una porquería, tendría que cambiar la cámara. No, tendría que cambiar tu cabeza, tendría que llenarla de conocimiento. No cambiar tu cámara, deja tranquila la cámara ahí. Claro, yo sé que los muchachos de Sony, de Fuji, de Nikon, de Canon, qué te dicen. Lleva tu fotografía al próximo nivel. Vení, pone, vende un riñón y compra nuestra cámara, nuestro flash. No, tranquilo, no haga nada. Anda estudiar y fíjate todo lo que puedes hacer, todo lo que puedes hacer con tu equipo. Te vas a asombrar, te lo puedo asegurar. Muy bien, ¿quién más tenemos por ahí? Um... Juan Pablo Benavente Merino, la chica del taller tarda en contestar por el Facebook. ¿Está ahí de México? Bueno, escribíme a mí y yo voy a ver cómo hago. Esto es un tirón de orejas para Brenda. O allá o escribíle también a Yao. Yao está por ahí, ahora te contacta. Juan Pablo Benavente, muy bien. Eh, Banner forma increíbles palabras. Bueno, muchas gracias, Banner. Pero entiendan esto: miren, hay una cosa fundamental. Lo importante de la fotografía pasa por adentro nuestro, no alrededor. Lo más importante de la fotografía pasa adentro nuestro, no alrededor tuyo, no alrededor nuestro. Esas son circunstancias. Lo que va a hacer que cada momento alrededor tuyo sea bello, sea precioso, sea impactante, sea reflexivo, sea maravilloso, es tu cabeza. Es como entrenaste tu ojo y tu ojo está manejado por tu cerebro. Tu ojo no tiene vida propia, ¿eh? Atenta y la jugada. David Díaz, ¿qué opinas de los que solamente usamos luz natural? A mí me lo personal, al menos los resultados me inspiran mucho más. David, si vos estás conforme trabajando con eso y los resultados que obtenés es realmente lo que vos querés, me parece fantástico. Yo no desestimaría la iluminación artificial, ¿por qué? por lo menos aprender acerca de eso, utilizar, probar, relacionarla, mezclar natural artificial, buscar cosas y después ir decantando. Hay mucha gente que hace muy buenas fotos, digamos, con algunos recursos y podría hacerlas mucho mejor si conociera a otros. Pero como que no los tiene en cuenta porque con esto están bien, están cómodos, o les sale bien. Ojo con eso. Quizás no te vendría mal darte una vuelta por, por el mundo de la luz artificial a ver qué se puede hacer o qué podrías lograr mezclándola con la luz natural. Está atenti yo no estoy en contra de la luz natural no digo que esté mal ni para por el estilo está ojo en ese sentido no tengo problema pero me parece que eh, por ahí en la mezcla o en, en la relación de las dos cosas podemos obtener un resultado muy bueno eh, mauricio gonzález amuelsa acá recién llegando saludos a todos desde chile hola mauricio eh, muy bien algunos están enganchando recién ahora Ah, Juan Pablo Benavente, niño, me dice la de Río Cuarto. Gustavo, ah, perdón, perdón, Brenda, perdón, perdón, yo, perdón, todo el mundo. Eh, bueno, le escribo a ver para que te, te conteste. Clau Lobo Aguilar, qué bueno, qué bueno escucharte aquí una fotógrafa pobre de Argentina que se sentía limitada por el poco equipamiento. No, Clau, no, no, ni, pero nada, olvídate. Agarra y vas a ver las maravillas que vas a poder hacer con eso. Entonces, cuando falta recursos por el equipamiento, empezar a llenar esto para que cuando venga el equipo saber cómo utilizarlo y aplicar todo. Eh, Roxana Costa, hasta que mi humilde T5 me enseñe todo lo que da, no la cambio. Exactamente, muy bien. Eh, Claudio Brandolín, me salteaste. ¿Cuándo, Claudio? ¿Dónde? No te vi. Copia y pegá, así lo, lo leo. Rosana Costa, a una idea que es lo que más me gusta, sigo probando de todo, pero social seguro que no es. Ah, no, no, espera, espera no, no. Eh. Esa futurología, tranquilo. Eh. O sea, no te voy a decir que te pongas a hacer casamiento y boda para ver qué pasa, pero hacé, sacarle algo a un pariente, alguna cosa, probá, fíjate las dificultades y cómo las resolvés, Y todo eso te da potencial para otra cosa. No quiere decir que te hagas fotógrafo de sociales, no quiere decir que te hagas fotógrafo de, de, de periodista, no. Quiere decir, incursionar, buscar, Manejate con los otros géneros. Fíjate cómo es el tratamiento de cada tipo de fotografía y ver cómo vas incorporando y mezclando cosas. Ahí surgen las cuestiones. No, Ay, vamos a romper las reglas y, y, y en, medio, en tercio ponemos sujeto al medio o cosas raras. No, no por ahí no va la cosa. La cosa va por decir, a ver cómo, cómo se, hace, se arman el chisporroteo acá arriba en la cabeza de todo el conocimiento que pongo y cómo se conectan cosas. Eh, Ramón. Siempre he pensado que se debía empezar a aprender fotografía con la cámara de rollo de manera de volver a darle valor a cada clic que haya pensar mejor cada disparo. Ponele, puede ser, pero de última, hazlo con tu. Eh, Tener disciplina, o sea, qué sé yo, pones tu tu pantallita apagada y te pones a sacar fotos y la pensás cada uno y cuando llegas a tu casa te fijas, por ejemplo, es una manera, ¿no? Kike eh, Rano, ¿cómo andas? Kike dice: no hay que limitarse, muy bien. Jaime Jaramillo te habla, Brenda Reyes. No, no, por favor, no, me va a odiar, Brenda. Este, Jaime, no sea botombo tampoco. ¿Qué tiene que andar diciéndole? Me equivoqué de, de chica. No era Brenda, sino que era Marcela, era otra. Así que, por favor, Jaime, no me armé el lío. Eh, Juan Pablo Bernadine, Perdón, Gustavo, hay una confusión. Le respondía a Claudio Brandolín sobre el curso de Río Cuarto y le pasé el número de Marcela. Bueno, hemos armado un despelote acá este, tremendo, esto está muy divertido. Pero bueno. A ver, Evelyn Jiménez Saborío, me encantaría aprender mucho iluminación y siento que en vez de iluminar en candilo. Ah, guarda, eh. Hay una diferencia entre iluminar y alumbrar. Alumbrar es que haya luz para que se vea lo que está delante de la cámara. Iluminar conlleva la intención del fotógrafo de transformar la escena, de darle forma. Y darle la forma que vos querés. Les voy a dar un, un, un tip importante en la iluminación. Los objetos delante de la cámara, los objetos en fotografía delante de la cámara, no tienen forma. Se la das vos con la luz. Para tu cámara fotográfica todo es plano. Cuando vos pones un softbox, eh, ponele... Eh, de costado, un softbox bien grande empieza a modelar, la luz se va degradando y ahí empezamos a ver una forma redondeada o plana, textura, volumen. ¿Está? Ojo. Alumbrar es simplemente que haya luz para que se vea lo que estamos fotografiando, pero iluminar es un acto de valentía, es, es una decisión. Vos tenés la intención de transformar, de cambiar eso y darle una forma particular a eso que estás fotografiando. Ojo, ¿eh? Eh, Alejandro Nicolás Cornejo, muy buenas noches. ¿Sos de utilizar tu celular para obtener buenas fotografías o evitas usarlo? No, yo uso cualquier cosa. Cuando no tengo cámara y algo que está bueno, trato de usar el celular. De hecho, si entran a mi Instagram, que es eh, PomarGustavo, mi Instagram, van a ver toda una serie de fotos que se llaman eh, de la caminata de hoy, que está todo hecho con celular. Busquen algún paisaje así en que hay una tercera o amanecer, donde la caminata doy son todas fotos que hago con el celular, porque yo todas las, todos los días hago caminar por acá por el campo y bueno, hago con eso. Eh, Lucy Guillén, ¿cómo andamos Lucy? ¿Qué tal? Y además eh, te digo, eh, Alejandro, estoy en un proyecto ahora con mi hija donde hay una parte que tengo que hacer fotos con celular, así que ya van a ver dentro de un tiempo en YouTube aparecerse un programa que estamos haciendo. Membrillo Cuervo, ¿cómo se logra mejor rango dinámico? Es un tema de cámara de sensor de foto, de cámara de sensor. El tema del rango dinámico. Gabriel Arambille, Diluvia en Montevideo, te escucho mientras vuelvo de una clase de música. Buena compañía. Ah, bueno, muy bien, Gabriel, ¿eh? una clase de música, si está, está lloviendo mucho, mirá, vos dejamos el agua, nosotros nos escapamos a tiempo. Sergio Nolasco, ¿podrías explicar más acerca de tu visita a Kansas City? Mirá, yo calculo que en 20 días, una cosa por el estilo, va a salir toda la información de, de la gira en Estados Unidos, que comprende Kansas City, eh, Tampa y Nueva York, por ahora. Así que, pero mantenete, Sergio, mandame un mensaje si te tengo ahí anotado para que recibas información. Efraín Palma, hola, saludos desde México. Hola, Efraín. Nelly Melgarejo, hola, recién empiezo en este mundo y lo puedo que sé, que sé, lo he aprendido en internet donde vivo, no hay buenos cursos. Libros que me recomiendes, gracias por compartir tus conocimientos. Bueno, Nelly, hablábamos del ojo del fotógrafo. Vamos a ver si para la próxima, la semana que viene, hago un listado de libros ahí. Hay material, miren, en el grupo, métanse en el grupo La fotografía con Gustavo Pomar, que es un grupo que formé para que podamos interactuar, podamos este, ir teniendo consignas que nos permitan tener desafíos y donde haya buenos consejos o buenas opiniones, nada de andar humillando o, o haciéndose el soberbio, el que. El que se pone en ese plan, lo rajamos enseguida. Eh, entren a la parte de archivos en el grupo, la fotografía con Gustavo Pomar, que ya somos casi 5.000, y van a ver que tienen ahí un montón de información, hay un montón de apuntes, hay libros, hay cosas que están muy buenas. Aparte hay, también en estos días hubo un muchacho que estuvo subiendo algo de composición, así que métanse a buscar ahí. Eh, Ana Montaño, qué difícil es iluminar, es, muy, es mi karma, pero intento cada vez que puedo mejorar. Claro que sí, hay que meterse. Nelly, aparte hoy en día, mira, no te digo por lo que lo haga yo, pero hoy en día hay un montón de cursos online, o sea que no se limiten únicamente a que, bueno, acá en este lugar no hay buenos cursos. Yo doy muchos cursos online, pero hay otros fotógrafos que dan cursos online y realmente son muy buenos, así que hay que aprovecharlos. Eh... Lino de en Cabezas, ¿iluminar es cambiar la forma de los objetos? Sí, señor. Aunque no lo creas, podés hacerlo. ¿Está? podréis hacerlo. Y de hecho en mis talleres de, de, de fotografía lo hacemos. En algunas prácticas mostramos cómo iluminando de una manera se resaltan algunas cosas, iluminando de otra parecería que cambia el aspecto de eso. Iluminar es tremendo. ¿eh? Y para eso tenemos una variedad tan grande de modificadores y por eso tenemos todos los factores que determinan la, la, la iluminación y por eso tenemos las propiedades ópticas de la luz para utilizar, porque todo eso es lo que nos permite trabajar y transformar sobre la imagen. Eh. Tu trabajo, HR Allen, tu trabajo es estupendo, muchas gracias por la inspiración, saludos de México, muchas gracias, HR. Eh. Rafael Betista Lugo, iluminar es pintar, muy bien, estuviste poético, Rafael. Francisco Carriel, hola Gustavo, hace unos días te comentaba te comentaba de wishy ¿sí? con su técnica de tener preseteada la cámara y así obtener rápidos resultados. Esto es una parte del conocimiento que le vas sacando día a día a tu cámara. Sí, Willy fue todo un personaje también, ¿no? El tipo tenía su radio de la policía y andaba por todos lados y hacía las fotos ahí, tenía la la, la máquina de escribir en el baúl, eh, y en, en, en una madrugada el tipo sacaba fotos de un homicidio y las la vendía a tres diarios, era una cosa tremenda la de Willy. Pero bueno, ahí tenés, ahí tenés. Hay, hay fotógrafos que, que se quejan, miren, me tomo un minuto, un minuto. Hay muchos fotógrafos que hoy en día se quejan del tema de que no, porque regalan el trabajo, porque la gente no quiere pagar, porque H, porque B, y siguen insistiendo sobre lo mismo, vuelta a la burra, el trigo. O sea, empiecen a buscar alternativas dentro de lo mismo u otro tipo de fotografías. Hay, hay un montón de tipos de fotografía un montón de cosas que se pueden hacer pero si no tenemos conocimiento si solamente nos ponemos PH para hacer fotografía de boda porque lo único que hacemos es levantar el ISO y meternos a hacernos fotos raras porque conozco muchos de esos y los vemos en todos lados de los grupos ¿eh? soy PH de bodas y, y, y lo único que hacen es levantar el ISO hacer fotos raras y después meterte un parcial de laero y vaya que va si solamente tenés eso y no vas a poder hacer otra cosa Vas a tener que llorar o pelear con el resto, ¿viste? Para ver quién vende más barato. La fotografía en este momento no se trata de una cuestión de precio, se trata de una cuestión de valor. Lo que hay que darles es valor. Y ahí es donde muchos se equivocan. ¿Está? No vamos a hablar de esto porque no, no viene el tema, pero ténganlo en cuenta. Eh, Juan Orqueda dice el grupo genial. Gracias, Juan. La verdad que tratamos de que sea así. Laura Romero, super tema, como siempre se aprende todos los días. Gracias, Laura. Billy Brasov, saludos desde España. Billy, ¿cómo andamos? Para mí la suerte, la velocidad y estar al tanto es un factor fundamental, aparte del conocimiento, a la hora de conseguir una buena foto, sobre todo en fotografía social, fotoperiodismo o de mascotas. Por cierto, la cámara que más gasto es del 2004. Mirá vos, wow, qué rosca que tiene. Y pienso que consigo fotos decentes. Ahí pone su 500px. Gracias por la charla, muy interesante. Un gusto, Billy. Y me parece fantástico. Héctor Mario Ramírez Zapata, estoy viendo tu transmisión con mi hija y esposa, te envío saludos a Valeria, le encantan tus fotos. Bueno, muchas gracias Héctor y muchas gracias a Valeria y la hija de ambos. La verdad que es un gusto que, que, que esté sirviendo esto. Pero bueno, a lo que quiero que entendamos es eso. Puntos para tener en cuenta. Puntos para tener en cuenta. Consigna fundamental. Volver a disfrutar. Volver a divertirnos de sacar fotos. Y hay un concepto mal, mal apropiado. Y es el siguiente. Algunos dicen, bueno, pero los profesionales, sí, pero los aficionados. Mira, aficionado, ¿por qué te conviene estudiar? ¿Por qué te conviene llenarte de conocimiento? Porque vas a disfrutar mucho más de esto que lo que te gusta. Cuanto más conocimiento tenés, mejores cosas haces. Logras mejores resultados, te expresás mejor. ¿Ah? Y te llenas de alegría y, y, y tenés nuevas metas y nuevas cosas, y tu cabeza se pone contenta con todo eso. A ver, ahora cuando no tenés conocimiento, haces cosas chatas, medianas, te conformas con poquito, ves que otros hacen wow y no, yo a mí no me da, yo soy cortito. No es así. Entonces, ya que vas a disfrutar de esto que tanto te gusta, metele, estudiar. Miren, y a los profesionales les advierto: ¿eh? tengo muchísimos alumnos que son aficionados y no pretenden ser profesionales. ¿Tá? pero les encanta, estudian, leen, se meten. Aquí hay una cosa que es fundamental. Si vos siempre vas a hacer lo mismo, no esperes tener resultados diferentes. Esa era la definición de locura de Einstein. Locos son aquellos que siempre hacen lo mismo y empiezan a tener resultados diferentes. Si vos lo único que haces es ir a congresos de boda, lo único que haces es ir a congresos de foto de niños, lo único que haces es eh, ver un grupo de fotógrafos en Facebook y siempre va a ser lo mismo, querido. No te creas que va a tener mucha diferencia. ¿eh? Entonces hay que saltar la barrera, hay que meterse por otro lado, hay que empezar a llenarse de conocimiento, hay que buscar, hay que hacer cursos, hay que leer, hay que, hay que experimentar, hay que trabajar sobre eso. Miren, a mí me causa, me causa me llama la atención mucha gente que dice no bueno, pero no todo el mundo tiene tiene la posibilidad de invertir en, en, en cursos y aprendizaje, sí, pero se gasta una millonada en equipo. Porque ese es un pensamiento mágico según la psicología. El pensamiento mágico del fotógrafo, ¿cuál es? Si tengo la nueva Sony o la nueva Fuji, si tengo una Mi si tengo un mejor equipo, tengo mejores fotos. Ese es el pensamiento mágico. Olvídate. Lo dijimos recién. Una nueva cámara no te va a hacer tener mejores fotos. Vas a hacer la misma cagada de antes, pero con más definición. Nada más. Entonces, no pasa por ahí. Pasa porque vos crezcas y porque tu cabeza explote y de ahí vengan esas ideas nuevas. Después agarra las herramientas que tengas, la cámara, los flashes o no, la pantalla, lo que quieras, lo que sea, lo que puedas o lo que tengas, y vas a crear. Porque vas a necesitar sacar eso de adentro. Tenés tanto ahí que explota tu cabeza. Eso va a estar bueno. Eh, Busquete, eh, Rafael Batista, ¿qué te parece la iluminación artificial continua? Estoy combinando las dos y me parece interesante. Está buena. El problema que yo tengo, por ejemplo, con los LED es que no tengo mucha potencia. Yo quiero irme a un diafragma 16-22, que por los bodegones trabajo mucho así, eh, y ahí tengo un poco de limitaciones. Pero está buena. O Se ha hecho, yo voy a meterle. Yo por ahí meto flashes y linterna, apago luces, o sea, todo eso está muy bueno. Ese aquí en la celo, ¿cómo andamos? Hola, buenas, ahí está el tema, Gustavo. Disfrutar, divertirse, claro, con la responsabilidad que corresponde, pero a ver, a ver, a ver, a ver, ¿por qué uno no puede disfrutar y divertirse responsablemente? ¿Sabes por qué? Porque nos han enseñado que si estamos preocupados y serios, somos más responsables. ¡Mentira! Nos morimos antes cuando estamos serios y somos preocupados. La preocupación es como tener el auto apretado el acelerador a fondo, ¡Uh! Y estar en punto muerto el cambio. Eso es preocuparse. No vas a ningún lado y tú se gasta todo. ¿Está? Entonces, claro que podemos disfrutar y divertirnos y hacerlo de forma responsable. Diversión no es sinónimo de caos. Vamos bueno, no sé, por lo menos por lo... para algunos capaz que sí, no sé. Pero claro que sí, Ezequiel. Disfrutar y hacerlo responsablemente. Estamos de acuerdo. Eh... Usted, barra, A mi favor, debo decir, mi Rolles fue en primera cámara. Gustavo, no empecemos. Ay, <laughs> ay, ah, ay, no, Gustavo, tenemos unas charlas tremendas, me encanta. Patricia Jersey es la misma que cagada con más definición, me encanta bajarte la sigo. Bueno, está, perdón que se me escapó, pero me parece que he a veces las palabras tienen Pablo Alderete, maestro, perdón, llegué tarde de que se trata el tema de hoy, perdón por interrumpir con mi pregunta. El tema de hoy básicamente es: eh, ¿lo importante de la fotografía es especializarme? Entonces, en primera instancia, no. En primera instancia es ser fotógrafo. Después la vida te va a llevar y vas a hacer. Y, y bueno, qué sé yo. Este, yo terminé haciendo fotografía publicitaria porque me gusta la publicidad y bueno, perfecto. Pero ojo, hago bodegones, hago esto, hago paisajes, hago reportajes, eh, me, me, hago fotografía callejera. O sea, me meto a hacer un montón de cosas. Entonces, y todo eso hice, hice durante mucho tiempo sociales. Trabajé nueve años para un diario, para el diario El Litoral, acá en Argentina, que es uno de los diarios más grandes del interior del país. O sea. Eh, hice muchísimo y por eso te digo que todo ese conocimiento es lo que TAC te permite generar. Entonces, como primer paso, disfrutar, divertirse y empezar a, a pensar como fotógrafo, no como fotógrafo de bodas. A ver, insisto en esto, insisto en esto. Terminémosla con esto. No existe el fotógrafo de bodas, no existe el fotógrafo de, de publicidad, no existe el fotógrafo de comidas. No existe... eh, Nos ponemos todos esos nombrecitos, no jodamos. ¿Somos fotógrafos profesionales o somos fotógrafos aficionados? Y el fotógrafo profesional debería estar capacitado para poder desarrollarse en cualquier área de la fotografía. Atente y la jugada. Este post salió porque, bueno, alguien me pidió que, que habláramos sobre ese tema. Y dice, yo siempre hago este tipo de fotografía porque, pero me aburro, ya dice. Pero bueno, es como que lo que hay que hacer. Y yo digo, no, no es que lo que hay que hacer, ¿eh? Ojo, no es lo que hay que hacer. Y un consejo que le doy a mis hijos, básicamente, es lo siguiente. Dentro de lo que están estudiando, dentro de lo que se han recibido, lo que están haciendo, vean lo que les permite disfrutar, lo que les permite eh, sentirse plenos, divertirse, y ahora empiecen a ver cómo hacen para ganar plata con eso. Ese es el desafío de hoy en día, muchachos. Ese es el desafío. Esto que disfruto haciendo. ¿Sabes por qué? Porque si no, la vida es una cagada. ¿Entendés? ¿Qué vas a estar todo el resto de tu vida en un trabajo que no te gusta, haciendo algo que te pone mal? ¿Para qué? Miren, yo, yo me siento tremendamente bendecido, porque una de las cosas que a mí más me gusta es enseñar, más que fotografiar. ¿eh? ¿Eh? Disfruto tremendamente enseñando, es, es lo que más me llena. Y puedo hacerlo y puedo vivir de esto, y voy encontrando la vuelta para vivir de esto. Y no solamente eso, sino que ahora, gracias a Dios puedo viajar por el mundo, enseñando. ¿Entienden? Y puedo vivir de eso. Y, y puedo, mis hijos van a la, a la universidad y puedo pagar la universidad y tengo mi casa y tengo mi auto y tengo mi estudio y, y mi familia puede estar viviendo dignamente. ¡No somos ricos! ¡Más vale que no! ¿Entendés? Si vos querés ser millonario, la fotografía me parece que no es la idea. Pero sí vivo, vivo feliz en esto. Enfrentando problemas, preocupaciones, cosas como todo el mundo. Pero hago algo que disfruto, que me divierte mucho, que me desafía y está muy bueno. Entonces empecemos a buscar por ese lado. Pero... Pero primero vamos a lo primero, ¿tá? Y después nos desarrollamos. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Carlos Sosa, hola Gustavo, has hecho light painting. ¿Qué te parece? ¿Alguna opinión sobre esta nueva técnica? Eh, Carlitos, no es una nueva técnica, ¿eh? El pintado con linterna, yo la primera vez que lo hice fue en el año, creo que 89. El pintado con linterna, light painting. Es... ¿Cuál es el problema que teníamos antes? Y gatillábamos 25 fotos para ver si invocábamos una porque no podíamos corregir sobre el momento. Pero el line painting es viejísimo. Y está muy bueno. Yo tengo muchos bodegones que son con line painting. Son con linterna. O he hecho line painting, por ejemplo, sobre algunas casas en el campo. Así, viste, de noche que está bien oscuro el campo, no tenemos luz. Bueno, hacer cosas por el estilo. Pero es una técnica interesante. Claro que está limitado. Está limitado a que no haya luz, a toda una serie de cosas, ¿no? Pero está buena. Está buena porque aparte es mágica, ¿viste? O sea, está todo negro. Y de golpe lo que, lo que pincelea la linterna es lo que aparece en, en, en la imagen, en el sensor. Y eso está buenísimo. Son aquellas cosas que le dan ese, ese gusto, esa magia a la fotografía. Este Verónica Riffin. No es solo estudiar o hacer cursos. Hay que darle el tiempo a lo aprendido y practicarlo hasta hacerlo de uno. Si no, queda todo en el aire. Exactamente. O sea, esa parte de la aplicación práctica es fundamental. Héctor Mario Ramírez, ¿qué nombre le pondrías a tu postproducción que es tan característica teniendo en cuenta los valores que usas al hacer los ajustes? No sé. Nunca me lo planteé. ¿Qué, qué, le, qué le ponemos? ¿La edición pomariana? Sí, yo no sé. No, pero bueno, está bueno, Héctor, no sé. La verdad que no, ni, nunca me había ocurrido eso. eh pero bueno, gente, no sé si tenemos, tenemos algunas cuestiones más, pero la verdad es como siempre, es un gusto que podamos estar acá. Y, y bueno, vamos, vamos a ponernos a trabajar, vamos a ponernos a generar, vamos a ponernos a crear, vamos a ponernos a, a ver cómo, cómo disfrutamos más de esto. Y la única manera de hacer es con conocimiento, porque aparte el conocimiento te da sensibilidad. Ya hablamos una vez de sensibilidad. Busquen en... Miren, estoy ordenando, estamos ordenando ahí con Pablo. Bastamos, dijo la hormiga, pero bueno. Mi, mi, mi manejador de comunicación ahí, Pablo Limardo, está eh, ordenando todo el canal de YouTube. Así que ahí ya tenemos el tema de las charlas, estas entre mate y mate, ordenaditas todas juntas. Eh, también tenemos lo de eh, pensando en voz alta, también los vamos subiendo de a poco. Así que ahí tienen como para entrar a, a buscar. ¿eh? Eh, pero bueno, gente, el tema es el siguiente. Eh, la verdad que. Disfruto mucho de hacer esto y, y gracias por estar siempre acá. Y yo creo que juntos podemos transformar y podemos cambiar eh, la fotografía de acá, de toda esta parte del mundo. ¿está? Que se necesita un renuevo, se necesita un aire diferente, pero auténtico, original, nuestro. Y yo creo que lo vamos a lograr. Que tengan una muy buena semana, que hagan muy lindas fotos, vamos a ver cómo disfrutan y cómo se divierten, vamos a ver lo que, lo que se puede hacer. Y la semana que viene seguramente nos encontramos con un tema buenísimo. Escúchenme lo que les voy a pedir. Por favor, por favor. Les voy a pedir esto. Eh... Busquen de meterse en el grupo la fotografía con Gustavo Pomar. Participen en el grupo. Escríbanme sobre algunas temáticas. Esta charla de hoy nació de lo que me escribieron para poder charlar. Está una chica que tenía todo una, un tema, una duda con respecto a esto, Gustavo, ¿podemos hablar de esto? Genial, pum, salió la charla de hoy. Así que escríbanme acerca de qué otras cosas podemos hablar. Y seguramente nos vamos a encontrar en una nueva, en una nueva charla entre Mate y Mate. Así que les mando un abrazo muy grande y muchas gracias por siempre estar ahí. Nos vemos gente.